pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 14. Qué importante es tener un carácter y un criterio formados, pues estas son dos de las principales bases sobre las que se va edificando nuestra identidad. Así pues, un buen criterio y un carácter firme son algo de gran importancia, pues son principalmente los pilares sobre los que se va edificando nuestro carácter y cómo y conforme a qué va madurando nuestro criterio. Es curioso cuando nos detenemos a examinar nuestras motivaciones y nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras metas. ¿Cuántas de esas cosas van a ayudarnos a que el carácter de Cristo vaya tomando el control de nuestras vidas? Niños fluctuantes. Ahora quiero esto y luego aquello. Así se nos va un tiempo precioso, pensando solamente en nosotros mismos. Mientras las personas que cada día pasan a nuestro lado viven con la necesidad de recibir un mensaje de esperanza y cada día va avanzando camino del infierno. ¿Y yo? Yo mirándome el ombligo y pensando, y yo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 y 2, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. ¡Cuán importante es la unidad dentro de la Iglesia! ¿Y cuántas cosas ponemos por delante de esto cada día de nuestras vidas? Despertemos de una vez a lo que Dios tiene para nosotros. Comencemos a ver la obra del Evangelio con los ojos de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 3. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.